Hoy es un día muy especial porque vamos a empezar con una nueva técnica de dibujo que es la carbonilla, charcoal. En lugar de utilizar el lápiz como hemos utilizado hasta ahora, vamos a utilizar esta nueva herramienta de dibujo para la cual vamos a necesitar diferentes materiales, ¿no? Siempre vamos a necesitar el papel, ¿no es cierto? Pero bueno, puede ser un papel común como el que hemos utilizado hasta ahora o un tipo de papel más texturado. Yo para el proyecto del día de hoy voy a utilizar este tipo de papel, que es un papel gris que tiene una textura, y luego van a descubrir por qué decidí utilizar este papel y además porque es interesante que también experimenten cómo queda un dibujo sobre una hoja que no es blanca, ¿no? Entonces es interesante, especialmente si tiene un cierto valor de gris, como es en este caso. Cuando empecemos en el proyecto, les voy a explicar bien cómo utilizar la carbonilla, pero bueno, la carbonilla es este tipo de stick, de barrita, que podemos utilizar la punta como también los lados, se corta fácilmente, tiene diferentes tipos de grosores y es muy interesante también la calidad de negro que se puede lograr en el momento de utilizarla. Lo otro que vamos a usar en este episodio va a ser la goma de caucho, que les voy a también enseñar cómo se utiliza. Esta es la goma específica, especial para la carbonilla. Pueden utilizar la goma común, pero les va a costar un poquito más, ya se los voy a explicar también. Y un fijador, que el fijador puede ser el fijador profesional, como es en este caso, pero si tienen fijador de pelo, lo pueden utilizar también, el motivo en lo que nos vamos a inspirar en el día de hoy es un motivo de la naturaleza. Yo ya se los voy a presentar. Me inspiré muchísimo con esta rama que encontré en un viaje que hice recientemente. Me pareció una rama con un montón de texturas y un montón de formas muy interesantes para seguir con líneas, que las podíamos traducir con líneas gruesas, con líneas muchísimo más finitas. O sea, había muchas cosas para observar con ojos de dibujante que me pareció interesante proponerlo para el episodio del día de hoy. Así que, habiéndoles introducido los materiales y la nueva técnica de dibujo, vamos a pasar al warm-up del día de hoy. Ok, vamos a empezar ahora con el warm-up, con el precalentamiento del día de hoy. Sobre la mesa tenemos diferentes elementos, como pueden apreciar. Y en el día de hoy, como vamos a empezar también a utilizar carbonilla para nuestro proyecto principal, les voy a dar la opción de que también utilicen, que puedan utilizar tanto lápiz como carbonilla. Lo único que tienen que tener en cuenta es que si van a utilizar carbonilla, es importante tener la goma de caucho, que es como la goma especial para carbonilla, con ustedes. La otra goma, la goma que utilizamos para el lápiz, también funciona, pero se les va a hacer un poco más difícil porque se va a ensuciar mucho más. Esa es la diferencia que tiene con la goma de caucho. Y luego van a ver en el proyecto principal cómo también la goma de caucho es maleable. Entonces podemos, digamos, utilizar diferentes técnicas con la goma también. Lo otro que tengo también sobre la mesa son estos modelos que utilizamos generalmente en las clases de Bellas Artes de dibujo para dibujar las manos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a utilizar en realidad nuestras manos para el warm-up, pero es más fácil para mí indicar, digamos, algunos elementos que tenemos que empezar a ver como dibujantes, ¿no? Una de las cosas es cuando nosotros observamos o queremos, digamos, copiar o inspirarnos en un modelo, nos fijamos en las formas. Entonces, en el día de hoy va a ser, digamos, la primera vez que los voy a invitar a que observemos las formas con las que podemos dibujar las cosas que tenemos alrededor. En el caso de una mano, si tenemos, por ejemplo, que pensar en formas geométricas o pensar en los modelos que tenemos que son como esténciles para poder dibujar, podemos observar que, por ejemplo, los dedos pueden ser perfectamente dibujados como cilindros. Son como cuatro cilindros con diferentes alturas.
nuevamente la muñeca y la primera parte del brazo también es como un cilindro que está ligeramente abierto hacia el lado del brazo, y en el caso de la palma de la mano podemos pensar en un rectángulo, ¿no? Creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque en el momento en que dibujamos, nuestros modelos pueden ser a veces complejos. El hecho de pensar en formas geométricas lo que nos ayuda es a simplificar esa complejidad. Entonces vamos a empezar con el ejercicio de hoy. Voy a poner las manitos en un costado. Les voy a mostrar el precalentamiento que vamos a hacer con nuestras manos. Aquí estamos. Y este precalentamiento lo pueden hacer, de nuevo, con carbonilla o con lápiz. En el caso del lápiz, vamos a tener siempre a mano nuestro sacapunte, vamos a tener también a mano nuestra goma. Generalmente no lo usamos, pero es bueno tener nuestros materiales cerca cuando estamos dibujando. Lo que vamos a hacer básicamente es lo mismo, es usar nuestras manos como un stencil. Es simplemente una excusa para aprender a hacer texturas y para encontrar motivos en cosas que tenemos a la mano, como en este caso nuestras manos. Entonces vamos a empezar. Lo único que yo hice fue copiar el contorno de mis manos. Cualquier manera, no tiene que, de nuevo, no está bien o mal, no piensen en si lo hacen en la forma correcta o incorrecta. Piensen simplemente que esto es una práctica que nos va siempre a ayudar con el proyecto principal. Pueden hacerlo varias veces y de esa manera, digamos, también generar diferentes contornos, diferentes texturas, etc. Lo vamos a hacer con las dos manos, ¿ok? Con la mano dominante, la mano no dominante, y como hemos hablado en otros episodios, van a notar la diferencia entre una y en la otra, pero todo es cuestión de práctica. Entonces siempre digo, sigan practicando, no solamente que se queden con el episodio. Lo que vamos a hacer es ahora allanar estas formas con diferentes líneas, ¿sí? Lo que les voy a pedir también es que traten de prestar atención en la presión que ustedes ejercen sobre el lápiz en el momento de hacer las líneas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la presión que nosotros hacemos en la línea, son las sombras o la oscuridad de la línea que podemos lograr. Y eso, cuando empecemos a hacer nuestros proyectos, nos va a servir también para generar volumen, ¿ok? Entonces aquí ya empecé con algunas líneas. Ustedes pueden hacer cualquier línea, pueden ser sus líneas favoritas, que ya a esta altura probablemente ya tienen. Y de nuevo vamos a repetir estos motivos de cualquier manera. Como ven, en este caso no estoy levantando el lápiz del papel. Y lo único que hago es seguir, tratar de no salirme del contorno principal. Si pasa, no pasa nada, no deja de ser un warm-up. Pero es simplemente, cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, y la idea de hacer estos warm-ups es también conocernos como dibujantes, ¿eh? Y nuevamente, como el énfasis está en la expresión, el hecho de practicar las líneas nos enseña también cuáles son nuestras caligrafías, cuál es nuestra caligrafía como dibujante. Ustedes van a notar que los artistas, si pueden en algún buscador en internet buscar dibujos artísticos, van a ver que todos los artistas tienen un modo bien particular de dibujar. Y no todas las líneas son iguales. Y de nuevo, como dije en el primer episodio, eso tiene que ver con que nuestras líneas, al igual que el modo en el que escribimos, es único. Y eso es digamos, la importancia que tiene la expresión personal. Voy a pasar a mi mano no dominante y obviamente voy a estar mucho más exigida con esta mano. Vamos a ver qué pasa. Y de nuevo, lo que estoy tratando, yo sé que mi punto débil es mantener el lápiz con la misma presión
sin levantar mi lápiz sobre la hoja. Entonces, como ese es mi punto débil y además me ayuda con la coordinación y me ayuda también a relajarme y a estar enfocada, por esa razón lo estoy haciendo de esta forma. También fíjense, bueno, yo tenía algunas partes adelantadas aquí con diferentes texturas para que no se nos vaya el tiempo nada más viéndome dibujar. Ustedes esto lo pueden hacer en casa junto conmigo o pueden ver mientras que lo hago y luego cuando destinan su momento de dibujo lo hacen en casa. Ahora, presten atención en esto. Fíjense que el grosor de la línea de estas líneas es mucho más claro que el de estas. Eso tiene que ver, es a eso a lo que me refiero cuando hablo de la presión que nosotros ejercemos con el lápiz. Y eso depende de dos cosas, del tipo de lápiz, o sea, de cuán blando el lápiz es. Cuanto más numeración tiene el lápiz, en este caso estoy usando un 6B, las líneas son más oscuras. Si usamos el lápiz común que usamos en la escuela, que es un HB, eso es un lápiz un poco más duro y van a ver que para lograr las líneas más oscuras quizás les va a costar un poquito más, pero lo van a poder hacer igual. ¿Okay? Como pueden observar, las líneas con mi mano no dominante no son tan regulares, digamos, titubeo mucho más en el momento de hacer el trazo, pero sin embargo pude completar, digamos, esta parte del warm-up. Así que con esto les dejo este ejercicio. Otra opción que tienen es también rellenar estos sectores, digamos que vendrían a ser los sectores del fondo, si están enganchados y les gusta el ejercicio. Vayan por eso y sigan practicando. Gracias. En este episodio vamos a empezar a trabajar con carbonilla. La carbonilla es básicamente un material artístico que viene en barra. Y se puede utilizar todas las partes de la barra para dibujar, desde la punta hasta inclusive los lados, como pueden ver. Esto es súper interesante porque genera diferentes efectos en el dibujo, disimula ciertas imperfecciones si somos muy perfeccionistas y además es un tipo de técnica que nos ayuda a generar negros bien profundos en el momento de sombrear. A mí es una de mis técnicas favoritas para el dibujo y por esa razón se las quería compartir. Hay algunas cosas importantes que saber como principiante cuando uno empieza a utilizar la carbonilla. Primero y principal eso, ¿no? Que es un stick, es una barrita. Hay diferentes tipos de marcas que las hacen de diferentes maneras. Hay algunas que son más cuadradas, ¿no? Son como tubitos encerados que no nos permiten que nos pase la carbonilla a las manos. En este caso, esto es una carbonilla común, vienen en diferentes grosores. A mí este grosor es un grosor que me encanta, hay grosores que son como más finitos, como en este caso. Voy a sacar una para que... Y también hay barras que son mucho más gruesas. Ensucian las manos. Como les dije en el primer episodio, necesitamos fijar la carbonilla para que no se termine evaporando o difuminando, porque no deja de ser un polvo la carbonilla. Entonces sí se necesita fijarla. Otra cosa interesante es que la carbonilla hay barras que son más largas. A mí este tamaño me encanta porque me siento cómoda, pero también lo pueden romper y pueden, digamos, utilizar las diferentes partes de la carbonilla, lo mismo ocurre con la carbonilla más pequeña. Como les decía en un principio, antes de que pasemos al proyecto principal, si yo utilizo de pronto la carbonilla para generar diferentes tipos de negros, ahora estoy haciendo algo sin pensar demasiado qué es lo que estoy dibujando. Parece una fruta,
o una verdura, no sé, un tomate. Pónganle que es un tomate. Si yo de pronto quiero utilizar la carbonilla para generar diferentes tipos de blancos, puedo utilizar mi goma de caucho, que como les decía, es la goma que nos sirve tanto para borrar la carbonilla, como pueden observar, como también para utilizarla para hacer diferentes efectos de difuminado. Esta es una goma de caucho, es una goma flexible, es una goma que inclusive la pueden romper y generar diferentes formas. Eso es lo que tiene súper interesante la goma de caucho. Eso se compra en las artísticas y son relativamente económicas. Pueden usar una goma común, no les va a funcionar igual, pero funciona. Después, otra de las cosas interesantes, así ustedes recuerdan que cuando usamos el lápiz, de pronto utilizamos diferentes líneas para generar el sombreado. En el caso de la carbonilla hay diferentes maneras de hacerlo. Eso lo podemos hacer, pero también la carbonilla fácilmente se difumina, como pueden ver. Yo acá estoy utilizando el dedo, que eso puede ser sacrilegio para algunos profesores de Bellas Artes, pero igual lo estoy mostrando porque esto es algo que todo el mundo hace. Pero otra vez, si quiero hacerlo de la manera correcta, voy a volver a poner acá una capa de carbonilla en esta especie de fruta. Existe algo que se llaman difuminos. Y los difuminos tienen, estos fuminos tienen diferentes numeritos que nos indican el grosor del elemento. Con esto nos permite también difuminar la carbonilla y generar diferentes tonalidades de grises. ¿Ven? O sea, es muy fácil. Generalmente los fuminos vienen con otro elemento para poder limpiarlo. ¿Ven? Funciona igual que el dedo. No le digan a nadie, pero si quieren usar el dedo, usen el dedo. Yo lo he hecho toda mi vida. Pero el esfumino es algo bueno y tienen diferentes grosores. Tienen también cosas, tienen de pronto grosores estos. A mí no sé por qué, pero todos los que son así finitos me vienen muy bien y me encantan. Entonces siempre tengo. Y esto también nos permite dibujar, extender algunas líneas y demás, con lo cual es súper interesante, ¿no? En el día de hoy, la última cosa que les quiero compartir con respecto a la carbonilla es cómo la carbonilla copia las texturas del papel. Ustedes vieron que cuando hicimos los proyectos de dibujo usamos una hoja común, no nos importó tampoco el gramaje. Recuerden que el gramaje es algo que hablamos en nuestro primer episodio. Esta es una hoja común, pero también tenemos hojas mucho más gruesas que tienen ciertas texturas sobre ellas y que el gramaje es muy superior. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que la hoja es más pesada, es más gruesa. Cuando nosotros utilizamos esto con la carbonilla, por ejemplo, quiero mostrarles cómo la carbonilla de pronto copia la textura y eso también queda muy bien. Miren. Yo tengo nuevamente aquí algo que estoy haciendo, no importa. Puedo utilizar la parte puntiaguda y puedo utilizar los contornos. Acá, bueno, voy a hacer algo, un negro más oscuro para mostrarles bien el contraste de textura. Fíjense, aquí tenemos tres tipos de grises. Tenemos grises, tenemos blanco y tenemos negro, que eso se llama valor en el dibujo. Estamos sombreando y agregando valor. Esta zona es de un valor bien oscuro, que es un negro. Luego tenemos zonas más grises y tenemos blancos acá en nuestro ejemplo. Finalmente, lo que quiero que presten atención es en la textura. Fíjense cómo la carbonilla copió la textura del papel. El papel está ligeramente texturado y eso es algo también muy interesante de aprovechar en el momento de hacer nuestros proyectos de dibujo. Ahora, ustedes me dicen, ¿puedo utilizar un papel de periódico? Sí, pueden utilizar un papel de periódico, pueden utilizar cualquier tipo de papel. Lo único que les recomiendo es no se olviden de fijar la carbonilla cuando lo terminen, porque si no, se les va a desaparecer. Dentro de este tipo de papeles también tenemos papeles con diferentes
diferentes tonalidades de grises. De hecho, para nuestro proyecto principal vamos a utilizar esta tonalidad de gris, que este es otro elemento que podemos tener en cuenta en el momento de proyectar una de nuestros motivos en el dibujo. Así que bueno, cerramos esta primera parte en donde les introduje la técnica de la carbonilla y vamos a pasar al proyecto principal. Ok, una vez que terminamos de probar este nuevo material en casa usando la carbonilla, si tienes la goma de caucho o no, lo que sea, pero ya empezaste a probar y a ver cómo te sientes con esta nueva técnica, vamos a pasar al proyecto principal. Para el proyecto principal, yo utilicé en realidad una hoja de color gris, porque quería también demostrarles cómo, digamos, los fondos con color también agregan otra dimensión, digamos, en términos de valores, ¿eh? De valores, en este caso, un valor medio, que es un gris, ¿eh? Yo me inspiré con una rama de árbol que encontré, que me encantó cuando la vi, porque cuando la encontré vi que tenía un montón de ramitas, tenía un montón de texturas. Iba caminando y dije, esto es un modelo perfecto para hacer un dibujo, y además tenía como muchos valores. Los valores en el dibujo, cuanto más claros, son valores altos. Hay valores medios, que son los grises, y valores y los valores, digamos, más bajos, que son los valores más negros, ¿okay? Entonces, cuando tenemos este tipo de texturas, podemos practicar eso. Así que mi propuesta es hacer un árbol, en este caso es una rama de árbol, que lo voy a convertir en un árbol, para practicar usar carbonilla. Para este proyecto voy a utilizar esta carbonilla, que es una carbonilla mediana. Voy a utilizar, van a ver, y les voy a ir indicando cómo voy a ir haciendo los diferentes efectos. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es marcar mi línea de horizonte. O sea, este árbol está en algún lugar. Y a mí esto me recuerda que esto de pronto es la tierra, y esto puede ser un fondo que puede ser desde el cielo hasta un parque. Vamos a simplificar. Y vamos a pensar que eso es parte de un parque. Utilizando esta parte de la carbonilla, voy a empezar a trabajar estas zonas del árbol. Es muy interesante porque a medida que vayan trabajando con la carbonilla, van a ver que la misma carbonilla les hace la textura, ¿eh? Entonces, si aquí tienen la textura del árbol, de pronto hay algunas zonas que quisiera darle un poco más de oscuridad. Ahora estoy utilizando esta parte. En el momento que quiero hacer líneas, utilizo la punta. En el momento que quiero utilizar más el valor, utilizo esta parte, ¿eh? El cuerpo de la carbonilla. Una cosa que me encantó de esta rama era que tenía, digamos, un montón de ramas que se desprendían como de esta zona, ¿eh? Y nuevamente, acá voy a enfatizar algunas formas. Acá, antes de que utilice mi dedo, quiero terminar, digamos, la estructura del árbol. Y fíjense que siempre que saco, digamos, una rama, de ahí puedo sacar otra más pequeña. Es un ejercicio un poco de observación y un poco de imaginación, ¿eh? Que eso es algo que hemos practicado en todas las series. O sea, pronto tenemos algunas ramitas que son como más regulares, otras que son como más complejas. Pero bueno, vamos a ir como simplificando. Algunas van hacia abajo, otras van hacia arriba. Hay algunas zonas que tienen como unos nudos. Van a ver que esto parece complejo, pero no lo es. A medida que lo vayan practicando, van a ver que la misma carbonilla genera el efecto solo,
¿Ve? Entonces acá estoy sacando como otra rama que va como por ahí atrás, etcétera. Fíjense que yo no estoy haciendo esta parte, por ejemplo, que es como agregar un layer de complejidad. Pero bueno, acá el mismo papel, que es gris, me está dando un valor medio, O sea que este dibujo, digamos, no es demasiado alto en términos de valor, no es tan claro. Perdón. Y voy generando diferentes cosas. Ahora, este es el momento en donde nosotros podemos usar los fuminos o podemos usar el dedo o lo que tengan en casa, capaz un pedacito de papel les sirve. Podemos empezar a difuminar ciertas partes. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes utilizan el esfumino o inclusive el dedo, todas estas texturas que ven acá, ven que se ven como esos puntitos blancos que es la textura del papel, eso desaparece. ¿Por qué? Porque ustedes con este mismo esfumino están adentro de esas pequeñas texturas poniendo y llenándolas con carbonilla. ¿Ven? Y eso genera otro tipo de textura en el árbol. Yo, por ejemplo, puedo extender ciertas líneas a través de esto y esto me va a permitir generar otros valores y otras calidades en el dibujo. Ok, yo acá me imaginé en el dibujo principal que, bueno, había como el árbol estaba en algún lugar. A mí lo único que me interesaba era la excusa de poder practicar las texturas. Entonces, en la línea de horizonte, que acá me quedó un poco alta, agregué un par de valores oscuros para generar profundidad. También utilizando esta parte, fui agregando algo de profundidad. Esta técnica que estamos haciendo en carbonilla se llama técnica aditiva. ¿Por qué? Porque yo en este momento no estoy sacando ningún tipo de luminosidad a través de sustraer o de sacar la carbonilla, como por ejemplo utilizando la goma de caucho. Esta técnica que es sustractiva la vamos a aprender en el próximo episodio. Entonces aquí, una vez que terminamos, hago un énfasis en la línea de fondo de tal manera que también genere profundidad. Y con esto más o menos tenemos el trabajo terminado. Ustedes pueden agregar lo que quieran, ¿ok? O de pronto me dicen, no, mira Silvina, la verdad quisiera agregar el valor en la parte de abajo y dejar en gris la parte de arriba. Eso está perfecto, eso también lo pueden hacer. Recuerden que esto no es si hago bien, dibujo mal, se parece a la realidad o no se parece a la realidad. Esto es tu expresión, es tu momento de estar con el dibujo y estás probando una técnica nueva, que eso es enorme y te felicito por hacerlo. Así que con esto, bueno, terminamos el proyecto de hoy y finalmente lo que quisiera es compartir el proyecto de la semana. Para la semana les voy a proponer hacer una escala de valor. Nosotros en la clase de hoy estuvimos hablando de valores. Los valores son los valores del valor más bajo, que es el valor negro, hasta el valor más alto, que es el blanco, ¿no? Y en el medio hay valores en el centro de la escala de valor hay valores medios, que son todos los grises, ¿ok? En esta semana, si se animan y quieren practicar, pueden hacer su escala de valor o con lápiz o con carbonilla. Van a ver que eso es bastante diferente. Lo que yo generalmente hago es primero dar el valor más oscuro que tengo, luego dejar el blanco como es y luego dar un valor medio, que es el que me va a dar, digamos, la tonalidad. A partir de eso, presionando la carbonilla con el papel, tengo que ir llegando al blanco. ¿Ven? Y luego, exactamente lo mismo hacia el negro. Van a ver que esto no es tan simple de hacer, pero es algo que van a ir practicando
y con el tiempo van a ir adquiriendo la destreza para poder completarlo. En el caso del lápiz es mucho más fácil de hacer. Empiezan con el oscuro, dejan el blanco, hacen un valor medio y a partir de eso empiezan a hacer las diferentes escalas de grises, las más claras y luego hacia las más oscuras. Eso les va a permitir practicar, por un lado, cuál es la presión adecuada para poder lograr todos estos valores, poder luego, cuando los utilizan en dibujo, generar profundidad y variedad. Así que con esto los dejo para que sigan inspirándose en la semana. Recuerden practicar, esto no es algo con lo que uno nace, es algo que se desarrolla y se desarrolla practicando. Así que practiquen, sigan entrenando la mirada y nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias por estar con nosotros.